Esta es la historia del origen de Jesús, que involucra distintas facciones de seres o razas de dioses e híbridos en la Tierra, que cumplen las órdenes indirectas de las antiguas deidades que han controlado desde el principio a los seres humanos en el mundo. Conoceremos a Enki, dios sumerio de las aguas, la fertilidad y de la sabiduría. Él surge del caos húmedo, de las aguas marinas que impregnan a la Tierra y da vida a los seres que la pueblan, y Enlil, el dios más importante del panteón sumerio, quien reinaba sobre la atmósfera, el aire, las tormentas y el viento. Veremos cómo estas dos deidades gemelas del caos tomarán mucha relevancia en el nacimiento y vida de Jesús, y que junto a otros, juegan cada quien su papel en esta era de la historia humana y en esa zona del mundo, donde Jesús desarrolló su aprendizaje y enseñanza a sus hermanos los hombres. La declaración de guerra de Jesús a Enlil, el falso usurpador dios creador. Al crear Enki, junto a los acadios que eran híbridos neutrales como las valquirias, los cuales habían habitado la antigua Mesopotamia en los primeros años de la civilización moderna, a un ser humano muy parecido al primordial, con 30 codones activos en su ADN, este cambiaría la historia de la humanidad por completo. Su nombre Jesús. Mientras Enki llevaba a cabo su plan y escogía de entre las mujeres mortales a una muy especial cuya aura brillaba y sobresalía hermosa sobre el resto para albergar a este nuevo ser humano especial, Enlil ya había infiltrado a muchos miembros híbridos de su pueblo elegido en puestos claves para controlar a Roma y había creado un vasto imperio para hacer de los seres humanos autómatas obedientes, secos de sus corazones y esclavos de nuevo. Cuando Enlil se enteró del plan de Enki y lo escuchó, en una conversación que tuvo con un acadio, impidió inmediatamente que esto sucediera. Así que Enlil se comunicó rápidamente con un híbrido fiel a él, que era rey de Roma y que pertenecía a su pueblo elegido, y le aconsejó que hiciera lo necesario para impedir que este niño naciera, ya que de lo contrario pondría en riesgo todo el reino romano. Este rey, de nombre Herodes, aceptó la enmienda y aceptó matar a todos los niños menores de 2 años y que hubiesen nacido en sus territorios. Enki, al enterarse de esto, le dijo a María, la mujer elegida, que escapara. Y en medio de la huida, en la ciudad de Belén, el 23 de septiembre del año 2 después de Cristo, nació Jesús. Y a su alumbramiento llegaron a visitarlo 3 magos esenios que fueron enviados por Enki para que ayudaran a José y María en su vida. Estos magos llevaron a María, José y Jesús a Egipto hacia la Hermandad Blanca, ya que según Enki, era el lugar más seguro donde podía estar Jesús. Porque durante todo este tiempo, esta gran hermandad de sabios blancos no había sido detectada por Enlil. Durante el nacimiento de Jesús y la huida a Egipto, Enki no tuvo contacto alguno con los sabios esenios a cargo ni con María, ya que era vigilado constantemente por Enlil. Enki había planeado todo esto desde mucho antes, por eso mandó a los sabios esenios con instrucciones precisas. Herodes, por su parte, pensó que ya había matado al niño y que había cumplido con la misión encomendada por su dios falso Yahvé. Sin embargo, Enlil no estaba muy convencido de esto, así que le sugirió a Herodes que tuviera una vigilancia estricta en los pueblos de Galilea, Nazaret y Belén, por si nacía un niño le informara inmediatamente. José, María, y Jesús, permanecieron 4 años en la Gran Hermandad Blanca de Egipto, hasta la muerte de Herodes. Enlil. Después de todo este tiempo, sospechaba que el niño había huido del Imperio Romano, pero desconocía a dónde. Hasta que un día, Enki, intencionalmente, dejó que Enlil escuchara una conversación que él tenía con un sabio esenio, y le dijo que protegiera al niño en Egipto y después se lo llevara a Grecia. Enlil, creyendo en esta conversación, comenzó a contactar con todos los humanos con los que tenía acceso y les encomendó buscar a este niño en Egipto y Grecia. Enki había engañado a Enlil, ya que él sabía que el único lugar donde Enlil no buscaría era el lugar donde ellos habían escapado, y más cuando Herodes el Grande ya había muerto y su vigilancia había quedado en el olvido. Así que le aconsejó a María que regresara a su pueblo, Nazaret. Y así lo hicieron. Jesús, de 4 años de edad, vivió en Nazaret como cualquier niño. Sin embargo, muy pronto se dio cuenta que podía modificar la realidad con solo pensarla y pronunciarla. Desde muy pequeño Jesús comenzó a reconocer su gran poder, sin embargo,
No podía controlarlo. A veces, cuando se enfurecía y pensaba en algo malo, esto también se volvía realidad. Enki se dio cuenta del gran potencial que tenía Jesús. Así que decidió instruirlo, y qué mejor que los sabios esenios para hacerlo. Así que les dio instrucciones precisas para que ellos le enseñaran a Jesús. Fue hasta los 12 años de edad, que los tres sabios esenios fueron por él para empezar a instruirlo en la misión de la cristificación de su conciencia, o divinización del ser, y para que dominara su poder. Primero fue llevado a la Gran Hermandad Blanca en Egipto, donde estuvo algunos años preparándose. Posteriormente, lo llevaron a varias logias secretas ubicadas en la India, el Tíbet, Persia, Siria y Grecia. Finalmente, acabó su entrenamiento en Qumran, el pueblo de los esenios, y estos, por supuesto, estaban sorprendidos de todo lo que podía ser capaz de hacer Jesús, ya que había llegado a un punto en que él podía cambiar la realidad a voluntad con tan solo sus palabras y pensamientos. Jesús, durante todo su entrenamiento, comprendió toda la manipulación a la que estaba expuesta la humanidad, y entendió exactamente por qué los Kadistu, dioses sabios de la ascensión y benevolentes que respetaban por sobre toda la existencia el crecimiento autónomo de los seres de la creación más débiles como los humanos, tomaron la decisión de dejar a los humanos actuar a su libre albedrío. Jesús entendió también que no podía intervenir directamente en el despertar de las conciencias de la humanidad, sino que su misión debía ser mostrarnos el camino para nuestro despertar y libertad. Los humanos deben demostrar que son una raza fuerte en el camino constante de su desarrollo, que vale la pena conservar en el universo.